Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te y te toca, te y te toca, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te y te toca. Amigas y amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión que lleva ya no sé cuántos años, ya estoy casi que perdiendo la cuenta, y en el cual entrevistamos personajes de la vida nacional y también de programas musicales y también muy de vez en cuando mujeres muy lindas. Y en esta oportunidad está con nosotros la reina del Valle del Cauca y estoy seguro futura reina de Colombia, Gabriela Tafur Nader, a quien le damos la bienvenida. Gabriela, qué gusto verte. Mario Fernando, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. 1,80 de estatura. 1,80. Medidas de reina. Medidas de reina, 84, 61, 90, creo. Perfecto, maravilloso. Además de que es usted una mujer muy linda y tiene todo el porte de una reina, viendo la hoja de vida de Gabriela Tafur, me llama la atención que usted es abogada ya. Ya me voy a graduar, imagínate. Abogada de la Universidad de los Andes. Sí, me gradué el 19 de octubre, ya casicito. ¿Por qué le dio por estudiar Derecho? Estudié Derecho, la verdad, porque mi papá me dijo que estudiara Derecho. Yo no sabía qué estudiar muy bien, a mí me gusta todo, yo soy una persona que hago de todo, entonces nunca supe muy bien qué quería estudiar. Entonces un día, almorzando con mi papá, justo antes de que se cerraran las inscripciones para la Universidad de los Andes y para las otras universidades a las que estaba aplicando, yo no sabía qué hacer, entonces él me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Entonces yo le dije, lo que tú haces, mi papá es ingeniero civil, entonces yo creo que voy a estudiar. Perdón, un gran constructor, sí. Está haciendo un proyecto y valga la cuña, un proyecto en Menga, pero bellísimo, ¿cómo se llama? Bellísimo, está haciendo dos, uno se llama Sky y otro se llama View. Ok. Apartamentos súper lindos, sí. ¿Interesado llamar a qué teléfono? 315-550-3275. Y yo le dije, yo quiero ser ingeniera civil porque tú eres ingeniero civil. Y mi papá me dijo, ¿tú, ingeniera civil? No. ¿Tú qué crees que hago yo? Y yo le dije, no sé, tú gerencias tu empresa, tú, no sé. Me dijo, exacto, yo no ejerzo mi profesión pura y duramente. Yo soy administrador y a mí me sirve que tú estudies Derecho. Yo creo que por tu perfil y por tus condiciones, tú podrías ser una excelente abogada. Estudia Derecho. Y yo, bueno, señor, me inscribí a Derecho y amé mi carrera. Imagínate lo bien que me conoce mi papá. Qué maravilla. Sí. Bachiller del Colegio Bolívar, bachiller bilingüe. ¿Cuántos hermanos? Somos 4, un medio hermano y 3 de mi mamá y mi papá. Ya. Y su mamá tiene un almacén muy lindo. Sí, Decoraciones Oli, otra cuña, 661-3910, en la sexta con 27. A los 19 años, entonces, 18, 19 años, usted comenzó su carrera universitaria. 17, imagínate, me adelantaron en el colegio, entonces no me yo me gradué prematura. Sí. Muy bombillo, pues, era muy estudioso. Bastante ñoña, sí. Sí, qué bien. Suceda lo que sucede, lo que vaya a suceder, de todas maneras el derecho va a ser como la actividad que usted va a tener, ¿cierto? Sí, pues digamos que ya como en los últimos semestres me he ido perfilando, yo amo el derecho y la tecnología, me fascina, entonces creo que ese va a ser mi enfoque, pero trato también de que se amarre un poquito con políticas públicas. Yo amo la filantropía, me encanta la filantropía, entonces creo que va a ser difícil atarlo, pero me gusta mucho esas dos como ramas. Usted es una niña de escasos 23 años, de una condición cultural que podemos llamar muy elevada, en donde la cuestión de los reinados no pega como tanto. Uno consideraría que los reinados son como para otra época, por un lado, y por el otro como para otro nivel. No hay como una cierta contradicción de que usted, que es una abogada de la Universidad de los Andes, se le mida un reinado, Gabriela.
Pues mira que no, yo creo que los reinados buscan representar a la mujer de la época, digamos, y buscan encontrar mujeres líderes, independientemente de la condición socioeconómica. Entonces yo creo que por eso entré al reinado, precisamente para ser una mujer líder, para ser una voz que impulse grandes causas. Como te digo, a mí me encanta la filantropía, me encanta todo lo social, me encantan las políticas públicas, y yo creo que un primer paso para lo que yo quiero en mi futuro es eso, el reinado, precisamente por su enfoque social y su enfoque filantrópico. ¿La veremos de presentadora de algún noticiero? ¿La no. veremos de presentadora de una sección de farándula? No, no, no. ¿La veremos de entrevistadora ocasional? No, quiero decir que no rotundamente, pero creo que algo certero en mi vida es que no me gusta mucho la comunicación social, digamos. Creo que no soy muy buena para ello tampoco. No, no. En 3 minutos he echado 2 cuñas ya. No, pero no. Creo que quiero enfocar mis esfuerzos en otra parte. Sí. ¿Por qué los reinados han ido perdiendo tanta hinchada y no son como antes, Gabriela? Yo creo que porque hemos tomado medidas reactivas un poco con respecto a los cambios sociales que ha habido en el mundo. Creo que estamos un poquito... digamos, otros reinados están rezagados en términos de acoplar la diversidad y lo que está pasando en términos de pluralidad en el mundo. Entonces creo que por eso han perdido como la hinchada. Creo que eso debe revitalizarse y creo que los reinados no deben permanecer porque son clave fundamental tanto culturalmente como socialmente para nuestro país y para muchas otras causas importantes por las cuales hay que alzar la voz. Por eso creo que deben permanecer, pero creo que una de las razones principales es que la gente no sabe muy bien hoy en día en qué consiste un reinado. O sea, la gente piensa que es simplemente exaltar la belleza de las mujeres y no es así. O sea, sí es una parte fundamental, digamos, sí es un concurso de belleza, pero una mujer bella que no tenga contenido no será una mujer que gane el concurso, precisamente porque pierde de vista el enfoque social y filantrópico de los concursos nacionales. Eso del hombre con hombre, mujer con mujer, y lo de las reinas que decían que cuál era su piedra preciosa y decía que la piedra Pómez, eso ya pasó, ¿cierto? Eso ya pasó a otro nivel. Gabriela, para el común de la gente usted puede ser la antirreina, a ver si le puedo explicar, expresar lo que estoy pensando, porque entonces usted no es la reina voluptuosa, la reina que se ha mandado a hacer cirugías y todo, ¿cierto? Soy la más flaca de todas las reinas. Sí. Y eso está bien. Yo creo que hay un concepto de belleza nuevo. Sí, ya no es, sí. Pues, el empuchecamiento, el enalgamiento, esa cosa ya no es, ¿cierto? Pues yo creo que se mantiene. En Colombia hay un prototipo de belleza muy marcado dentro de las mujeres, pero pues yo sí creo que debemos abrir espacios para hablar de la nueva belleza, sobre todo porque la belleza es súper subjetiva. Entonces yo me considero una mujer bella y no cumplo, digamos, con los estándares tradicionales de la mujer voluptuosa colombiana, pero... pues eso está en cada quien, yo digo, yo creería. Viendo la hoja de vida suya me ha llamado la atención algo que me dejó pero tumbado. Como vamos a mensajes comerciales en el siguiente segmento, ustedes van a saber por qué. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Se han invertido los papeles. El que debía estar en el piano soy yo y quien debe estar aquí es la reina de la belleza del Valle del Cauca, Gabriela Tafur Nader. Pero es que descubrí que ella toca piano, que ha estudiado piano en la Academia de Claudia Arboleda y además estuvo estudiando violín. Ella dice que dejó el violín porque se tuvo que ir a estudiar a Bogotá, pero parece que por la destemplada de los dientes de los vecinos optó por dejar el violín. Pero qué maravilla, una reina pianista. Entonces tenemos dos cosas en común y una cosa en no común.
dos cosas en común, es que yo también soy abogado, que yo también toco piano muy mal, pero yo soy muy feo. Estoy en desacuerdo. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Hoy voy a tocar una pieza que es el soundtrack de Amélie, que es una pieza que le fascina a mi abuela, que le fascina a todos los de mi casa y que es la que a mí más me gusta. Bueno, perfecto. Vamos a escucharla. Con error y todo, pero ahí está. Quiero hacer una salvedad. Este piano tiene problemas porque se le quedan pegadas las teclas por falta de uso. O sea que no fue ella la que se equivocó. Fue el piano el que no respondió. Me tienes que seguir invitando para aflojarlas. Claro que sí, con mucho gusto. Gabriela, esto de la música y esto de, sobre todo el piano, que es un instrumento demasiado exigente, porque es que el piano es, hay que darle. ¿Usted lo practica muy a menudo? La verdad, no. Yo, cuando me fui a estudiar a Bogotá, hace 5 años, dejé de tocar por completo. Yo llevaba tocando como 14 años, más o menos, cuando dejé. Y recientemente volví a empezar. Ahorita volví a retomar mis clases, volví a tocar mi piano. Entonces, o sea, digamos, que en Bogotá usted no tiene piano. Tengo un piano, sí, de pared, pero el piano por falta de uso se le pegaron algunas teclas. Y como este también. Como este. Ah. Se le pegaron algunas teclas, sobre todo, además por la trasteada, porque yo lo tenía en Cali, se desafinó. Entonces tocar, tú sabes, en piano desafinado es horrible. Claro. Y pues afinarlo es imposible, o sea, toca traer a alguien que sepa. Entonces, sí, pues dejé de tocar. Y estoy retomando y me da mucho pesar porque es algo que me hace única, me hace diferente y algo que me fascina y a la gente también le gusta mucho. ¿Y el solfeo por qué? El solfeo, para los que no sepan, el solfeo es leer partituras de... partituras, digamos. Empecé con las clases de solfeo porque todo lo que yo tocaba lo tocaba oído y de memoria. Entonces, cuando yo estaba ante una nueva partitura, me demoraba mucho leyéndola porque yo sabía leer para violín, que es solamente clave de sol y no clave de fa con clave de sol. Entonces, estoy retomando para poder que me pongan y poder tocar como tú, que eres la persona que yo mejor he visto que toca a oído. Cualquier pieza que uno le ponga, no, la saca. Entonces, quiero poder llegar a eso. Está muy bien eso. Volvamos al reinado. ¿Cuándo es? Es del 8 al 12. El 2 es la coronación, sí. Okay. Bueno, de noviembre. ¿Cuántos reinados hay de Colombia? Es que tengo como una confusión. Es decir, hay el reinado nacional de Colombia en Cartagena, sí, que es
la reina de Colombia va a ser la señorita, la Miss Universo. Pero hay otro reinado, ¿verdad? Somos dos reinas del Valle en este momento. ¿Por qué no le contamos eso? Exacto, es que hay una confusión grande. De hecho, hace 2 semanas me pasó algo chistoso y es que salió en el periódico Nueva Señorita Valle y pusieron a Valeria. Entonces todo Cali llamó a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos a decirle qué pasó con Gabriela. Entonces es chévere aclarar eso. Somos dos. Está Valeria Morales, que es la señorita Valle, que va a ir al concurso Rumbo a Miss Universo, que va a ser el 30 de septiembre. O sea, ella se va para Medellín ahorita el 23 de septiembre. Okay. Y estoy yo, que voy para el concurso nacional de belleza. Valeria, que va a representar al Valle en ese concurso del 30 de septiembre, que es en Medellín. ¿Valeria es de dónde? Valeria es de aquí de Cali. Ella vive en Miami hace bastantico, pero Valeria nació aquí en Cali. Valeria representará al Valle y quien gane será Miss Colombia por un periodo corto para ir a Miss Universo 2018, este año. Y cuando yo gane en Cartagena, otra cuña, cuando yo gane en Cartagena, la que gane en Cartagena, el 11 de noviembre irá a Miss Universo 2019. Ok. Y ya entonces sí ya... Ya normalito, ya. Común y corriente. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Cuál fue la razón? Porque cambiaron Miss Universo. Miss Universo siempre era en enero. El año pasado fue en enero. Entonces lo corrieron para diciembre. Y eso implica que las inscripciones para Miss Universo se cierren en octubre. Para octubre todavía no había reina, porque el concurso es en noviembre. Entonces eso ha creado, digamos, esa confusión. Y para tener a quién mandar para Cartagena, para Miss Universo, lo tuvieron que correr. O tuvieron que hacer otro, mejor dicho, que es el de septiembre. Queda perfectamente claro. Uh-huh. Sobre todo las personas de la prensa, algunas personas de la prensa siempre han considerado a las reinas como bobas, como tontas, hay como la percepción de que no saben desenvolverse, que dicen unas bobadas, pues hay inclusive unos chats en donde se han hecho muy, muy conocidas las metidas de pata pues de las reinas. En el caso de Gabriela Tafures esto es todo lo contrario, porque es una persona universitaria, es una persona muy buena comunicadora, soy que dice que no. ¿Usted qué le cambiaría, por ejemplo, al reinado de belleza de Colombia? Es decir, ¿cómo podría evolucionar la mecánica del reinado, la ceremonia de coronación, etcétera, etcétera? Yo ahorita, digamos, no le cambiaría nada. O sea, yo más bien, en vez de cambiarle algo al reinado, yo le cambiaría o trataría de cambiarle la percepción a la gente. Como tú dices, hay una creencia errónea de que todas las reinas son bobas o... ¡Brutas! Que hay, digamos, que solamente tienen el contenido en su belleza, pero que no tienen contenido en su cabeza. Yo no creo que eso sea el caso. Cada vez más las mujeres estamos más preparadas, no solamente para los reinados en general. Hoy en día las mujeres hemos adquirido mucho conocimiento porque ya las capacidades que tenemos hoy en día para desempeñarnos como profesionales son mucho más altas que antes. Entonces, eso de que es una niña recién egresada del colegio, pues no se aplica tanto hoy en día para los concursos de belleza. Hoy las mujeres que participamos somos mujeres profesionales, somos mujeres que digamos que buscamos ser un role model, como se dice por ahí, o un ejemplo para las demás. Y para poder ser un ejemplo para las demás, tenemos que ser mujeres integrales, mujeres estudiadas, mujeres que sepamos comunicar información, no solamente comunicar con nuestro físico, sino también y contenido. Por el sentimiento. Y ser voces, ser voceras, transmitir mensajes importantes, digamos. Ya volvemos con ustedes aquí en Mario Fernando Piano. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox, una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Esto
estoy retomando, Gabriela, algunas cosas que usted ha dicho en esta entrevista, que ojalá pudiera durar muchísimo más tiempo. Usted habló de la filantropía, punto uno. Y segundo, ha mencionado en varias oportunidades a su abuela. ¿Qué hay con lo uno y qué hay con lo otro? Bueno, sobre la filantropía es algo que quiero dedicarme más adelante. Yo amo a la gente, amo con mi vida dedicarme a la gente, sea como abogada, sea como ciudadana, sea como reina. En mi carrera universitaria yo estudié Derecho, por lo que te conté de mi papá, claro, pero a la vez porque estaba muy interesada en poderle servir a la gente. Por eso me vinculé a diferentes grupos de apoyo a las mujeres víctimas de maltrato. Fui a la cárcel modelo durante un año a hacerle ayuda jurídica a los presos de la cárcel, todos los viernes. Entonces siempre he estado como ayudando, digamos. Ahorita como ciudadana siempre he tratado de ser vocera a través de mis redes sociales, que creo que mueven mucho diferentes mensajes. Y por otro lado, ahorita como reina estoy retomando una campaña muy interesante en contra del maltrato a la mujer, pero más adelante les contaré sobre esa campaña. No, pero me parece muy importante, y hagamos allí un paréntesis, porque pues estos feminicidios, toda esta violencia contra la mujer es algo que es aberrante eso. Falta legislación en Colombia sobre el particular, es decir, faltan unas leyes más fuertes, más duras contra el agresor. Yo creería que sí. Hoy en día la violencia contra la mujer, digamos, si yo, por ejemplo, soy tu novia y tú me pegas... Si yo soy tu novia y tú me pegas, te condenan a ti por lesiones personales. Entonces eso, hay una, digamos, un vacío legislativo muy grande con respecto a las sanciones que se le aplican a los hombres que maltratan a sus mujeres, porque pegarme a mí porque yo te dije algo en una relación no es lo mismo que tú pegarle a otro hombre en una riña callejera, digamos. Por favor. Entonces falta eso, y sobre todo falta conciencia para los hombres, diciéndoles no, tú no eres dueño de la mujer, no es como que tú le puedas pegar porque es tu pertenencia. Y dos, falta comunicación hacia las mujeres, decir, no está bien que te peguen, no, independientemente de lo que hayas hecho, no está justificado el maltrato intrafamiliar, no está justificado el maltrato psicológico que te brinde tu pareja, y debes denunciar. Entonces muchas mujeres no denuncian, no saben cómo denunciar. Entonces, otra cuña, mujeres que hayan sufrido alguna situación de maltrato, acudan a la URI más cercana o a la comisaría de familia más cercana, a la fiscalía, pueden acudir a la policía, pueden acudir o llamar a la línea 155 y ahí denuncian. Bueno, ¿y la abuela? Mi abuelita es la última que me queda. Mi abuela se llama Nelly, es una mujer increíble. Mi abuela es colombiana, pero mi abuela se casó con mi abuelo a sus tempranos 20 años, entonces... Mi abuelo, al ser libanés, la absorbió para la culina libanesa. Entonces mi abuela, se puede decir que es una mujer libanesa, habla árabe perfecto, es el pilar de mi familia, vive conmigo, tengo el privilegio de que viva con nosotros. Entonces estoy muy honrada de que mi abuela sea mi abuela, y a la vez es mi modelo a seguir. Bueno, usted mide 1,80. ¿Y el novio o pretendiente cuánto mide? Mi novio mide 1,88. ¿Un 88? Imagínate. Único. Imagínate. ¿Y a qué se dedica? Alejandro es médico. Alejandro es más pilo que yo. Alejandro es médico de la Universidad de los Andes también, ahí nos conocimos. Vive en Bogotá. Ahorita está viviendo en Cleveland porque está trabajando en la Cleveland Clinic, que es la número uno del mundo en cardiología. Alejandro quiere ser cardiólogo. Se graduó cum laude de la universidad, valedictorian. Mejor dicho, Alejandro tiene una hoja de vida impecable. ¿Va para boda? Yo no sé. Está muy temprano para saber eso. No, pues yo lo adoro, no sé. Eso está muy bien. No sé. Eso está muy bien. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo y podemos hacer como varias cosas. Primero, podemos seguir botando corriente y hablando de cosas trascendentes o intrascendentes. Segundo, y eso no lo hemos pactado, usted toca una última canción. Escoja. Hablemos. ¿Y si tocamos a cuatro manos? ¿Qué vamos a tocar? A ver. Mario Fernando Piano, de 20 toca. Música.
Galio, pues con este pianista, por Dios. No. Bueno, ¿qué mensaje usted le querría dar a las gentes de Cali, a las gentes del Valle, a estas mujeres que están siendo víctimas del maltrato? ¿Cuál sería el mensaje de la señorita Valle y próxima señorita Colombia para toda esta gente? Por un lado, que me apoyen. Para mí es fundamental contar con todo el apoyo de la gente vallecaucana. Y por otro, a todas las mujeres que han sido víctimas de maltrato, que denuncien. Lo más importante es que tomen la decisión de no depender de nadie, de independizarse y de acudir a cualquier entidad que los pueda ayudar, a la comisaría de familia más cercana, a la URI más cercana, a la policía o a la fiscalía. ¿Teléfono? O a la línea 155, llamar y denunciar. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí porque les quiero enseñar el final de esta canción y pues el tiempo se nos agota. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Mario Fernando Piano y aquí tienen ustedes a la próxima reina de Colombia. Muchas gracias, Mario Fernando. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca, Mario Fernando Piano.